¿Y Loreto? ¿Es verdad que te interesa Loreto, Cristian? Estoy enamorado. Es la mujer de mi vida. Me parece increíble que Loreto despierte sentimientos tan buenos en alguna persona. Eso es porque no la conoces. Ninguno la conoce. Nadie se interesó por ella. Lo que quería... Lo que quería era arruinar a Claudia. Siempre lo quiso. Celos. Son normales en una situación como los que ella vivió. Lo que quería era estar cerca de Fernando. Sentirse acompañada. Voy a tener que llevármela lejos. Lo más lejos que pueda. Daría cualquier cosa por poder hacer lo mismo con Claudia. Primero tienes que solucionar esos problemas que tienes en Uruguay. Después, puedes hacer lo que quieras. Es que no puedo entrar a Uruguay. ¿Cómo lo hago? No sé cómo ayudarte. Disculpa por esos momentos que te hice pasar. Pero al comienzo me diste mucha rabia. No tienes por qué pedirme disculpas. No, no lo necesito. Yo en tu caso habría hecho exactamente lo mismo. Fui muy irresponsable, salí corriendo, dejé todo botado. Yo tendría que haber dejado todo arreglado en Uruguay antes de irme. Eso tendrías que haberlo pensado antes. Pero hay algo que puedo hacer. Voy a llamar a Uruguay y hablar con ella. Decirle que tuviste algunos problemas y que necesitas más tiempo. Ella está loca. Me llama todos los días amenazándome que va a venir, que va a venir. Y yo ya no tengo más plata para darle. No es un problema de plata. Marcia está enamorada de ti. Y me juró que no te iba a dejar tranquilo. Yo creí que en todo este tiempo Marcia iba a conocer a otra persona. Se iba a olvidar de mí. La conoces. Y cuando se le pone algo en la cabeza. A mí nadie me va a separar de Claudia. Nadie. Te lo juro. Yo creo que puede resultar algo bien bonito acá.
¿Y el Kiko te aprobó el proyecto, no? Hoy día a la tarde me responde. Pero yo creo que la idea de un condominio es bien buena. Imagínate, está lejos de la ciudad, los niños pueden jugar tranquilos. Una gran piscina. Ah, me gusta. Feliz vengo a vivir acá. No, tú te aburrirías como ostra. ¿Por qué? Porque esto es para gente con familia, con hijos. Ay, Claudia. Hola. ¿Y qué tal les pareció el lugar? Bonito, ¿eh? Me gusta, ¿eh? Me encanta. Hola. ¿Tú ya hiciste los cálculos todos? Sí, bueno, seguimos acelerados, parece, Es que no tenemos mucho tiempo, Bruno. Bueno, pero yo sí. Este es un proyecto relajado, de familia. Súper relajado, reposado, tranquila en John Wayne, ¿ok? Sí, lo que pasa es que las familias quieren venirse a vivir pronto, no en el año 2000. Sí, ¿entiendes? Pero todo a su tiempo. Y además tú no me des orden a mí porque tienes por qué dármela. Así que ubiquémonos, por favor. Oye, ubícate tú, yo no espero ninguna orden. Mejor vamos a la oficina. Vamos a la oficina, tenemos que terminar el proyecto. Pero Kiko ya los vio. Como si no estaba listo. Te tiene confianza, ya los dio por aprobado. ¿Qué tal? ¿En serio? ¿Puede abrazarme si quiere? ¡Ah! ¡Qué rico! Oye, ¿qué les parece si lo celebramos? Ya, vamos a celebrar. Sí, pero en mi departamento, sí, porque tenemos un invitado de piedra. Dice que te conoce, se va a ir a vivir con nosotros. ¿Quién? Tu amigo de los troncos, el tal Rodrigo. ¿Ya tienes todo listo ya? Sí. Mira, aquí está esa poesía de la que te contaba el otro día. Y sí. Quería regalarte el libro. ¿En serio? Gracias, Rodrigo. Oye, ¿y tu departamento es bonito? Es como raro, ¿eh? Raro. Pero es bonito. Los qué colores. Bueno. Sí. ¿Y Dante vive solo ahí? No, con un amigo simpático. ¿Sí? Bueno, ojalá que te resulte todo bien. ¿Tú sigues enojada conmigo? No. No, no, si yo no me enojo contigo. Si yo lo único que quiero es que tú no... No sé, pues no te alejes de mí porque... Porque yo quiero estar contigo. Sí, yo también. Lucía Castellano. ¿Y por qué sería? Bueno, me llamó por teléfono, quería conversar algo conmigo. A ver, déjame Rodrigo. Cristóbal, hola. Hola, qué gusto verte. Tanto tiempo. Pasa. Oye, este es Rodrigo, un amigo mío. Pasa, por favor. Pasa, Cristóbal. Permiso. Pasa, qué bueno que llegaste temprano porque tenemos muchas cosas de qué hablar nosotros dos. ¿Ah? ¿Cómo anticipaste? Sí, bueno, ¿te quieres sumar algo? Interrumpo, si quieren yo... No, no. No, Rodrigo, no. No, si en realidad a ti también te interesa, de verdad. Este señor es el geólogo que va a hacer los estudios de los troncos. Ah. ¿Cómo está? Mucho gusto, Rodrigo Carvajal. Yo viví mucho tiempo en los troncos. Bueno, ¿y de qué se trata? ¿Van a hacer alguna construcción o algo así? No. Yo quiero saber qué es lo que hay en ese terreno. ¿Se puede investigar eso o no? Depende de lo que busques. Busco... Algo valioso. Yo creo que en ese terreno hay algo muy valioso. Habría que hacer alguna excavación, entonces, y claro que eso tiene un valor diferente. Ajá. Bueno, no importa. A mí me gustaría que tú conocieras a Graciela, que es la dueña del fondo. ¿Tú me puedes acompañar a los troncos? ¿No? Sí, por ahora no tengo nada que hacer. Claro, sí que tendría que ser esta semana, porque la próxima estoy comprometido con una empresa y tengo que viajar. ¿Ya? ¿Mañana? Sí, si tú quieres. ¿Mañana podemos ir, sí? Uh-huh. Sí. Perfecto. ¿Ya? Yo voy también, ¿eh? Sí, tú también. Sí. Quieres que te ayude, pero no me dejas hacer nada. No entiendo. ¿Qué es lo que quieres? Quiero que hables con Fernando. Que lo convenza. Que le expliques que no hay manera que él tenga los troncos. Pero es que no hay manera. Ahora, mientras sigan casados, Graciela está en peligro. Y si tú estás tan enamorada de Fernando, ¿por qué no le insistes tú en la nulidad? He insistido, pero no me quiere oír. Él está fuera de sí. Ah, y así todo, ¿quieres seguir con él? Alfonso, por favor. Está bien. Tú elige. Muy bien. Yo te ayudo a ti y tú me ayudas a mí porque ese matrimonio se tiene que terminar. ¿Estamos? Voy a hacer lo que pueda. Es que tenemos que hacer lo que podamos. ¿Y tú crees que Graciela se va a casar contigo después de todo lo que pasó? Yo sí la voy a entender, yo la conozco. Ella se equivocó conmigo. No estoy tan segura de eso. Tú ocúpate de Fernando que yo me ocupo de Graciela. ¿Sí? ¿Por qué no me dices lo que estás buscando, Graciela? Contrataste a esa mujer para que hicieran un estudio del terreno. ¿Pero por qué? No, no,
No, por supuesto, si tú estás en tu derecho, pero a mí me parece una locura, ¿eh? No, no. No, yo no voy a discutir ahora sobre eso. Mira, yo voy a ir a los troncos. No, si yo no te estoy pidiendo tu opinión. Voy a ir a los troncos. Estoy segura que a Graciela le va a pasar algo terrible. Sí, se lo dijiste y no quiso escuchar. Bueno, ¿y qué se supone que tengo que hacer ahora? Esperar, mi amor. No puedo, no puedo seguir esperando. Bueno. Tienes que llevarle el jeep a Graciela, ¿no es cierto? ¿Quieres que te acompañe? Así te va a quedar más tranquila. Mi amor, que eres amoroso. Se hace lo que se puede. Yo no debería haberla dejado sola. Alcides va a aparecer y eso la pone muy nerviosa. Pero no me dijiste que él se había ido. Pero va a volver. Yo estoy segura que él va a volver. ¿Se acuerda, señora Emma, cuando usted hacía pequeñes, alfajores, las empanadas de pera? Oiga, que le queda rico. Cuando venía harta gente para acá, ahora no viene mucha gente. ¿A dónde vas tú, chiquilla? ¿A caminar? ¿Cómo que a caminar? Ah, ¿no se puede caminar ahora? Oye, sin respeto. Oye, va para acá. ¿Qué le pasa a esta ahora, oiga? Ay, de repente le da por ponerse insolente. En algo raro anda metida esta, en algo raro anda. Buenas tardes. Eran buenas tardes. ¿La señora Graciela está? Sí, ¿la necesita para algo? Tengo que hablar con él. Voy a ver si la puede recibir. Señorita Valeria, espera. ¿Y tú? ¿Qué estás mirando? Estoy vigilando. Cuando viene gente extraña a la casa hay que tener cuidado. Nunca se sabe. Camioneta nueva, ¿eh? Sí. Disculpe, señora, es que no me dejó que la avisara. Valeria, tú ya no trabajas aquí. Tú no puedes andar dándote vueltas por aquí como Pedro por su casa. Sí sé, señora. Es que yo quería conversar con usted otro asunto. Es un asunto privado. Ah, está bien, Emma. Gracias. ¿Qué pasa, Valeria? ¿Se quedó algo pendiente? Dime. No. No, nada, señora. Pero las cosas han cambiado y justamente por eso estoy aquí. El campo que nos compramos pensamos producirlo. Sí, sí me enteré. No creo que sería bueno crear una competencia. Perdón, ¿a qué competencia te refieres tú? Por el momento no sería mucha, pero nosotros pensamos dentro de muy poco tener una gran producción de frutas. ¿Qué quieres, Valeria? ¿Mm? Que hablemos de negocios. ¿Qué le parece que nos asociemos? Rojo y miel. Disculpa, pero... Oye... Es verdad, ¿tú estás hablando de hacer negocios conmigo? ¿Eh? No es gracioso, señora. No es gracioso. A usted le conviene. Valeria, a mí me encanta ver tu deseo de superación, pero ¿no crees que estás exagerando un poquitito? Linda. No, me parece que no. Yo sé muy bien lo que mi tierra es capaz de producir. Y este campo, sin administrador y sin peones... Valeria, este campo no tiene comparación con ningún campo de por aquí, de la zona. ¿Eh? Y tú, hijita, tienes un par de hectáreas. Es decir, no tienes nada. Eso está por verse. Mi tierra va a producir. Lo que tú hagas con tu tierra es asunto tuyo y me encanta. Haz lo que quieras. Pero quiero decirte una cosa. No quiero que vuelvas aquí, Valeria. Tú no eres bienvenida aquí en Los Troncos. ¿Lo entendiste?
Me parece que la que no está entendiendo nada es usted. Si yo vendo más barata la fruta, usted sale perdiendo. Valeria, tú estás loca realmente. ¿Cuánta fruta crees que nosotros producimos, Valeria? ¿Tú quieres compararte conmigo? Las dos tenemos fondos. Tú tienes un pedacito de tierra. Y tú y yo somos muy diferentes y tú lo sabes. Yo ya no soy su empleada. No, eso es cierto. Pero tú nunca vas a ser patrona de nadie. Ojalá que tenga que arrepentirse de lo que está diciendo. Porque cuando usted me llame para que yo haga negocio con... Yo te eché de aquí. Yo no quiero volver a verte nunca más. ¿Entendido? Me dio pena dejar a Catalina sola. No te preocupes, mi amor. Se quedó con su abuela. Además, la abuela, olvídate cómo es. La deja ver teleseries, juegan a las cartas. Así que no te preocupes. ¿Sabes qué? Yo no sé si me voy a acostumbrar en Santiago. Voy a vivir con el alma en un hilo, Renato. Tú no vas a volver a los troncos. Y vamos a convencer a Graciela que se venga a Santiago. Nah, tú no conoces a mi hermana. Es demasiado obstinada. Mi padre decía que era terca como una mula. Lo peor de todo es que Claudia sacó el mismo carácter que ella. Yo lo siento mucho, pero yo no pienso ir a ningún lugar. No voy a salir. Claudia, salgan. Por favor, nos va a servir a todos. Oye, Javier, sabías perfectamente que teníamos que ir a hablar con mi papá. Pero no, tú te corriste, pues. Oye, yo fui con Cristiano a hablar con tu papá y solucionamos todo. Lo que pasa es que no te lo había dicho. Bueno, entonces dime eso en vez de estar invitándome a salir, pues. No, ¿sabes qué más? Yo me voy a ir. Sí, yo también. Oye, no. Pucha, perdónenme. Lo que pasa es que todo esto me tiene un poco nerviosa. Yo sé que no es culpa de ustedes. Mi amor, tranquilízate, ya está todo solucionado. ¿En serio? Pero claro, si no, estaría tranquilo como estoy, ¿no? ¿Por qué no salimos otro día? Sí, mejor. No, salgamos ahora. Yo creo que me va a hacer bien dar una vuelta. Sí, ¿estás bien? ¿Animada? Sí, estoy bien. Ni siquiera le has contado a Javier que te aprobaron el proyecto, Claudia. ¿Cómo que te aprobaron el proyecto? Sí, me aprobaron el proyecto. Bueno, Claudia, nosotros ya habíamos hablado sobre ese tema, ¿o no? Sí, hablamos sobre eso, pero ¿qué quieres que haga yo? Oye, ¿por qué no la cortan de pelear? ¿Cómo creen que nos sentimos nosotros? Muy desubicados. ¿Por qué parece que nos vamos ahí, no? No, 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 esperen, vamos, vamos. Tal vez sería bueno que yo hablara con Bernardita. ¿Sí? Sí, pero voy a dejar pasar un tiempo más. Pero, sin embargo, no te olvides, Alcides, que a pesar de todo lo que tú pienses, a lo mejor tu hija sí quiere saber de ti. ¿Mm? Sí, pero no a través de Graciela. Tal vez hablando con Bernardita, porque ella también está muy enojada conmigo, pero no es tan dura como Graciela. Pero es que Graciela tiene razones para ser dura contigo, ¿no? No sé por qué me da la impresión que le tiene un poquito susto todavía tú. ¿O me equivoco? ¿Ah? Mamá, mamá, ¿sabes que nos vamos a ir a la más profesional con el programa? Sí, sí, sí. Mañana a las 9 tenemos una reunión en el Canal 7. No, vieron el programa, sí, que hicieron en Maldivia y quedaron alucinados. Sí, seguramente con el Felipe vamos a tener una animadora, pero así. Estupenda. Así que vamos a ir a escribir unas cartitas para Maldivia para que sepan la clase por lo que tienen. Ay, son locos. Bueno, ¿y en qué quedamos para el fin de semana? Ah, eso que me habías propuesto. Mira, no sé, pues, Alcide, todavía tengo que ver cómo se presentan las cosas aquí y después... Yeah. Bueno, ahí vemos, ¿ah? Si te decides, me llamas, ¿no? Oye, ¿tú no te aburres de conversar tanto conmigo? ¿Eso quiere decir que tú sí te aburres? Yo no, yo fascinada. No, en serio, ¿eh? En serio. Es que te han pasado cosas tan entretenidas en tu vida. Te juro que la mía me parece una soberana lata. ¿Y a su polvo de mi papá? No, mijita, no lo he visto. No, no sé si han llegado de vuelta del banco. Sí, yo ahora voy a ir a mirar si es que están. Ya. Oye, linda, en todo caso, dile a tu mamá que yo voy a estar en mi casa, ¿ya? Bueno, cualquier cosa está. Adiós. ¿Salieron de la pieza? No sé, no hablan. Apenas escuchan ruido. Ya, anda a ver si están diciendo algo. No, pues sobre todo toca a ti ahora. Yo tengo la oreja crepa, tanto escuchar ya. ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Eres tú! Oye, ¿echaron a mi papá? Están en la pieza los dos. O sea, ¿les fue mal? Pésimo, parece. Uy, se me di cuenta, si ni almorzaron. Ay, si no es para tener hambre, pues, Antonio. Bueno, ya, ¿pero qué dijo mi mamá? Nada, entraron con cara de muerto y se encerraron en la pieza. No ha volado ni una mosca. Ay, qué mala onda. Ay, ¿sabes por qué le embarra a mi papá? Oye, ¿y si hay que vender el departamento? ¿A dónde nos vamos a ir? ¿Y tú crees? ¿Por qué, Anto?
Bueno, porque el departamento es lo único que tenemos, Mariana. Y si mi papá no trabaja, de algo tenemos que vivir. Pero yo soy el jefe de esta familia, soy el responsable. Oye, no hablemos de responsabilidades, ¿ya? Pero es cierto, Sonita, pero yo soy tu marido, soy el padre de mis tres hermosas criaturas. ¿De qué vamos a vivir? Bueno, vamos a tener que arreglarnos con la florería, pues. ¿La florería? Ah, es cierto, pero... Ay, pero yo, ¿qué hago yo? ¿Ah? Vas a tener que reemplazarme, pues. ¿En la florería? Tú sabes que yo soy un poco alérgico. No en la florería. Tú te vas a quedar aquí. Te vas a quedar a cargo de la casa y de las niñitas. No hay otro arreglo. Lo siento mucho. Te voy a echar de menos. No, nunca tanto, va a ver. Igual, vamos a estar viéndolo. Tú tienes tu trabajo. Sí. Además que mañana nos vamos a los troncos. Sí, yo quiero que Cristóbal vea el lugar y que tú lo ayudes un poco porque... Que lo ayudes. Por supuesto, sí, voy a ayudar en todo. ¿Ves? Ya, bueno. ¿Cómo ya lo hago, ¿Puedo subir? ¿Quieres subir? ¿Sí? Bueno, no sé si a ti no te molesta. No, sube. Sí, ¿por qué no? Ya. Sube. Ya. Subamos. Sí. Me quedé atrapado en tu sonrisa. Tu mirada despertaba al mundo. Y un olor muy nuevo. Me espero en tu vientre. Adelante, don Rodrigo. Aquí estamos, vos. Pasen adelante, permiso. Hola. Oye, hola. Ella es Lucía. Ah, sí, yo la he visto en Mississippi, ahí te he visto. Sí, es mi amiga. Oye, yo no quiero ser pesado, ¿no? Pero no hablamos de otra persona. No, si yo lo vengo a dejar, yo tengo mi casa. Ah, usted... Ah, ya, sí, ya entiendo. Sí, ya. Bueno, ya, me voy. Oye, pero no te vayas tan luego, si podemos estar aquí un rato. No, sí, es bueno que ustedes conversen, yo me voy. Oye, el teléfono. ¿Cuál es el teléfono de acá? Te lo he anotado. ¿Vas a ir a...? ¿A verme ahí, a mi trabajo? Sí, claro que te voy a ir a ver. ¿Sí? Sí. Señor. Chao. Bueno, chao. Que te vaya bien. Chao. Chao. No creí en la buena fortuna. Compadre, parece que no tuvo una buena impresión de mí, ¿no es cierto? Está como, no sé, yo... No, si no te preocupes. Sí, ella, sí. Ya. Listo. Oh, ¿traes libro? Sí, pues me encanta. ¿Te gusta leer? Sí, no voy a leer este. Ese sí. ¿Y qué leí? Mira, de todo un poco. Mira. Este es de colegio del año La Cocoa. ¿Viste los dibujos? Oye, súper viejo. Ese sí que es viejo. ¿Sabes de quién eran? No. De mi profesor, del colegio. Lo que pasa es que todos estos libros él se los regaló después a mi papá. Mira. Oye, ¿no tienes algunos libros nuevos tú? Sí, tengo novelas, tengo harta poesía. Poesía contemporánea. Lo que pasa es que de a poquitito sí me voy comprando libros. Los libros están tan caros. Oye, pero ahora con el tremendo aumento de sueldo que te dio don Sergio, vaya a poder renovar tu biblioteca. Oye, qué buena batalla. Sí, buena. ¿Ah? Buena. Se la hice flor ahí. Sí. Sí. Mira, es cosa que te pongáis ahí a leer el diario, la página económica, y que pase el patrón por ahí también. Lo voy a pensar. Oye, hablando de pega, viejo, no se nos vaya a pasar, ya son las 8, tenemos que ir. Sí, ya. Ah, mañana tú traes tus demás cuestiones que deben quedarte por ahí, no, y ordenamos. Ya traje todo nomás, la maleta que tengo al lado y listo. Nada más. Mientras menos cosas uno tenga, más fácil es la vida, compadre. Rodrigo, la ley es muy simple. El que desordena, ordena. El que ensucia, limpia. Nos llevamos re bien. Ok. Claro que la losa yo no la he dado, ¿eh? ¿Cómo? ¿Yo de nuevo? Adelante, Katy. Sí. Mira lo que me encontré abajo, vaya. Te echan la noticia que te vas a ir de espalda. Hola, Katy. No me di cuenta que era tan tarde, pero tenía que decirte que cambié de actividad. ¿No de nuevo? Sí, desde hoy es una flamante animadora de televisión. ¿Cómo? ¿En serio? Mira, caramba, ¿no? Hoy vamos saliendo y nos cuentan. Bueno, él es Rodrigo, no te lo presenté, ¿no? Desde hoy vive con nosotros. Hola, Rodrigo. Hola. Así que tú eras el nuevo inquilino, ¿no? El chico del mundo, increíble. Así es. Ah. Bueno, van saliendo, los acompañamos. Tenemos harto que festejar hoy día. Vamos a Mississippi para trabajar, a ganarse los porotos. Sí, dale.
Disculpa. ¿Tú no estabas enferma? No, estoy bien. Qué alegría. ¿No se supo nada de Fernando? Que yo sepa, ¿no? ¿Y si mi papá no te dijo nada a ti, que eres su...? No sé, no tengo idea. Felipe, vamos a vivir juntos. ¿Por qué no tratamos de ser amigos? Es que esa parte es un poco complicada, Carla. Mira, yo te voy a explicar por qué. Porque a mí como que no me gustan las amistades a las fuerzas, ¿te cachai? O sea, claro, ese es un punto. Lo otro es que hay una diferencia de edad entre nosotros. Yo lo siento mucho, siento desilusionarte, pero no, es complicado. No habrían puntos en común. Podríamos ceder un poquito, ¿no? Difícil. Porque además no me gustan los enredos, las mentiras. ¿Ah? El cahuín de área chica. Y tú andas ahí en esa, ¿no es cierto? Yo lo único que quiero es que las cosas sean más fáciles para todos. Yo no me voy a ir de esta casa. Tú tampoco. Eso depende. No, no me voy a ir. Yo diría que sí. Señorita Carla, usted tenía razón. Ya volvieron todos. Se acabaron las vacaciones. Margarita, por favor, ayúdame a entrar las cosas. Sí. Gracias. ¿Qué pensaron, que yo no iba a volver más? Esta es mi casa. Y volví para quedarme. La que se tiene que ir eres tú. Rojo y miel. Rojo y miel. No lo puedo creer. Vayan creyendo nomás, porque volví para quedarme. ¿Tú pensabas, Felipe, que me iba a volver más? Yo esperaba que lo hicieras, Loreto. Tu papá y yo pensamos... No me interesa lo que piensas tú, Carla, en serio. Para nada. ¿Y sabes una cosa? Esta casa se está haciendo un poquitito chica para las dos, así que partiste. No va a ser tan fácil, Loreto. Tú no eres la que decide lo que se hace. Ah, se deja no, de hacer aquí. No. ¿Y tú sí? Oye, les pido un tiempito a ti especialmente. ¿Sabes qué? Yo tengo que solucionar aquí un problema de familia. Voy a necesitar un poquito de espacio porque esta señorita le va a dar un abrazo a su hermana. ¿Te cachai? ¡Dame un abrazo insoportable! ¡Insoportable! Te eché menos, tonta. No tenía nadie que me retara, que yo me dijera también que era un vago. Mucho era un... de menos. ¿Ah? ¿De verdad? Voy a estar en mi pieza. No insistas, Carla. Tú no tienes pieza en esta casa. Ubícate. Oye. Buenas. Oye, dale. Felipe, ¿qué se ha creído esta tipa? ¿Pero qué, después de todo lo que hace? Bueno, tranquila. Tranquila, vamos a tener tiempo para solucionar las cosas, ¿ok? ¿Cómo te fue en Uruguay? Bien, ¿sí? Bien, súper bien. Ya, cuéntamelo todo, con lujo de detalles. Me hizo bien el alejarme de la casa, el estar sola. Me hizo muy bien. Y me sirvió para darme cuenta de todas las cosas que están pasando acá. ¿Y volviste con todas las pilas puestas, ¿verdad? Supongo, pero no me voy a quedar tranquila hasta que esta tipa no se vaya acá. Señorita Loreto, ¿le dejo estas cosas en el dormitorio? Sí, por favor, Margarita, gracias. Ah, le voy a preparar una comida, pero muy rica. Mira, claro, llega y tú te empiezas a cocinar para mí también, Margarita. Igual, sí, igual. Oye, lo siento por tu tranquilidad, pero la Carla no tiene la menor intención de poner un pie fuera de esta casa. ¿Y el papá? Desapareció. ¿Cómo que desapareció? Desapareció, porque el viejo se va en otra, está como rebelde, entra, sale de la casa, ¿cachai? No llega a dormir. Anoche hubo un escándalo aquí, esta comadre le hizo un show de intento de suicidio. ¿Qué? No estamos hablando de asuntos de mi vida privada, Graciela. Estamos hablando de asuntos de negocio. En todo caso, son mis negocios. Porque te quedará claro que son mis negocios, ¿cierto, Fernando? Yo aquí en este campo puedo hacer lo que se me antoje. Y si a mí se me antoja que revisen cada centímetro de esta tierra, así lo van a hacer. ¿Te queda claro? ¿Pero con qué objetivo lo pueden decir, Curiosidad. ¿Y tú has pensado cuánto dinero te va a costar satisfacer esa curiosidad, como la llamas tú? ¿Y qué te puede importar a ti si ese es mi dinero? Y si ahora terminaste, Fernando, ¿te puedes ir? No. Aún no he terminado contigo, Graciela. Aún no he terminado. ¡Qué bueno
que estás aquí. Yo sabía que tú ibas a venir. ¿Ah, sí? ¿Cómo lo supiste? ¿Llamaste por teléfono a mi casa o le consultaste a tu bola de cristal? ¿Cómo te ibas a ir, Fernando? Sí. Me voy a ir, pero voy a volver cuando yo quiera. Siempre que los perros te lo permitan, voy a dejar instrucciones muy precisas, Fernando. Así que ten mucho cuidado. Bien. ¿Es así como quieres que sean las cosas? Bien. Ah, Fernando. No le sigas robando a la vida. Realmente es muy feo. ¿Mm? Eres un hombre viejo. Trabaja. Que venga cuando estás sola. Sabes que tenía mucho miedo, Graciela. ¿Quieres que te sea franca? Yo también tenía miedo. Oh, ay, estoy tan contenta que estés aquí. Gracias. Ay. ¿Y usted también tiene una bolita de cristal como la Bernarda? ¿Tiene algún problema? El problema lo va a tener usted por haberla metido en esto. Va a tener que hacerse cargo de ella cuando la encierren por loca. Ella no está loca. Está mucho más cuerda que cualquiera de nosotros. ¿Usted es médico? Ayúdela porque está enferma. ¿Le tiene miedo? ¡Ay, señor, la parejita! A ver tú. ¿Yo? Llévame la avioneta. Pero señora, ¿ahora? ¿Sabe manejar o no? Sí, sí sé, pero como usted llegó recién, yo no sé qué puede. Vamos. Ya. Oye, ¿le contaste a la Marcela lo del programa? Ajá, sí, le conté lo del programa. También le conté que iba a tener una animadora junto con Oye, el Felipe. Compadre, también le conté lo mismo. Bueno, ¿y qué importa? Yo se lo conté a la Marcela, no a la Karen. No sí, es lo pero que son amigas, no van a tener de qué hablar, ¿cachai o no? Bueno, entonces cuéntale que el padrino casi se va con el río Maipo y con el avión. No. Cuéntale todo eso. Para que sepa que el tío Feli fue el que hizo loco en la tele. No, mucha la ola, compadre. Ay, no, mucha la ola, mucha la ola. Linda la cuestión. Mi sobrino es predilecto, ayudándome la cueca con mi hermana y con la vieja al frente. No, nosotros no íbamos a contar nada, padrino, te lo juro. No íbamos mira, a contar tía, mira, nada. Tía, perdóname que te diga, pero esa chiva de que tú estás ahí con las lugareñas y tú y don Andrés no te la compra nadie, compadre. No te la compra nadie. La señora ¿cachai? Sonia vino a hablar con la tía, ¿cierto, Max? Cuéntale. Quedó la embarrada, compadre, porque echaron a don Andrés del banco. La señora Sonia te echa toda la culpa a ti. Dice sí. Que si tú vuelves a hablar con su marido, va a agarrar sus maletitas, a su hija y se va. Con cama y petaca se va. ¿Qué me importa un pucho que cama y petaca? Lo que diga esa vieja lechuza al frente. Lo que pasa es que Andrés es mi amigo y yo lo defiendo aquí y en la quebrada allí. Y ustedes dos tienen que ayudarme, ¿eh? ¿Tienen? Si es esa vieja asquerosa al frente, dígale que yo no estoy. Yo no estoy ni a misa con ella. Es más mala que la comida de los locos. Y si quiere hablar conmigo, que se retracte públicamente. Está enfurecida, padrino. Está muy enojada. Está un quique. Ay, si está un quique, entonces, cuando se le pase el quique, que venga a hablar conmigo. Ya anda a abrir la puerta. Anda, oye, ¿cómo? Ya, anda, anda. Buenas tardes, joven. Buenas tardes. Vengo a hablar con don Félix Flores. ¿Se encontrará aquí? Puede ser. Es que sabe que tengo que ver, en realidad, porque tendría que revisar el departamento. No bueno, si vaya a ver y dígale que la señora Carmen necesita hablar con él. Ajá. Y que yo le tengo una noticia. Adelante, chiquilla. Le tengo una noticia que le va a gustar mucho. Bueno, yo voy a ver si está, porque en realidad no sé si está. Así que si me esperan un momento, voy a ver si está. Siéntese, chiquilla. Padrino. Padrino. ¿Qué te están buscando afuera? ¿Quién? ¿Quién? ¿Tres mujeres? Sí, tres. ¿Y quién? Bueno, la señora Carmen y las dos lugareñas de la gente. ¿Sí? Dime una cosa. ¿Y tu tía está al frente, no? No, sí, parece que se salió a caminar. Por ahí. Pasa el tiempo volando, ¿eh? Y está oscureciendo ya. Mejor dicho, ya debe estar oscuro. Y no me di cuenta cómo pasó la hora. Sí. Es que a mí me encanta caminar, sí. Y tú me estás iniciando con esta salida, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que aquí en Santiago uno se acostumbra demasiado al auto, ¿no? Cierto, ¿ah? ¿Eh? Bueno, claro, y el aire que tú respiras allá en el campo no es el mismo que se respira aquí en la ciudad. Ah, no, cuando yo estaba en la escuela ya salía con los niños, él hacía clase caminando kilómetros y kilómetros por el campo. Qué lindo. Bueno, pero el tiempo pasa y las condiciones físicas ya no son las mismas. Ah, ¿qué estás diciendo? Tus condiciones físicas están mucho mejores que las mías, tú ves. No, te creo, uno no se da cuenta cómo pasan los años, pero así nomás es. Además, los chicos ya no son tan chicos, ¿no? Sí, por allá. ¿Qué pasa, Claudia? Me siento un poco incómoda. Oye, Cristian nos ha ayudado en todo esto. No tienes de qué preocuparte por él. ¿Claudia, van a venir o no? Sí. Sí, ya vamos. Cara, te quiero mucho. Eres una persona tan importante para mí, en serio. No sé si me lo merezca. Por supuesto que te lo mereces. Estoy tan contento contigo. Que siempre he hecho a perder todo. ¿Por qué dices eso? Bueno, estaban ustedes de lo mejor y yo... Claro, tú tienes un marido que te complace en todo. ¿Quieres enojarte? Te enoja. ¿Quieres salir? Salimos. ¿Qué más quieres? Quiero trabajar. ¿En serio? Sí. Bueno, trabaja entonces. Ya, pues un brindis, no seas mala onda, polle. No podemos tomar cuando estamos trabajando. Oye, pero podemos dejar la celebración para el departamento, ¿no es cierto? Ustedes lo van a pasar súper bien en ese departamento. Oh. Departamento soltero. Para, soltero transitorio. En cualquier momento se puede cambiar de estado civil, nunca se sabe. Oye, ¿por qué dijiste eso? ¿Qué cosa? Del matrimonio, que tú y la Isabel se van a... ¿Yo? ¿Casarme? Uy, me estás loca, por favor, perdóname, pues, y menos con la Isabel, con ella todavía. Ah, por favor, tendría que correr mucha agua debajo del puente todavía. ¿Hola? Hola. ¿Los puedo acompañar? Pero por favor, nos faltaba más, comparte con estas hermosuras acá. ¿Ella, Lucía, la conoces? No, no conocía. ¿O sí? No. Me parece que no. Bueno, nuestra amiga es abogado y además es la polola de Rodrigo. ¿De Rodrigo? Sí, sí. ¿Qué Rodrigo? Rodrigo, ese que está allá, el más alto. Fíjate. Ah. Dos amaretos sour y una tabla de queso. ¿Eh? Falta el vodka chico. Rodrigo, ¿qué? Ojo al charqui, compadre. Aquí que Castañeda pierde como en la guerra. ¿Qué pasa? ¿Tú lo dices por la Lucía? Pues si ella no está sola, ¿no? Buitre, mujeres, las hecho. Mira, te lo voy a decir como un consejo, ¿eh? A mí me costó aprenderlo, harto. Pero si te gusta algo, tienes que cuidarlo. Bueno, si te interesa. Bueno, claro que me interesa. ¿Un uruguayo? ¿Quieres saber quién es? No. Loreto, no. No es el amigo Javier Escudero, el cristiano. ¿Tú te cachás que Uruguay es chico, pero que hay millones de uruguayos lo hiciste a propósito? O sea, tenía que ser justamente él. Cristian me llevó a Uruguay. Bueno, pero Cristian anda metido en todos los enredos del viejo con Javier Escudero. O sea, no te puedo decir otra cosa. Mala onda. No, Felipe, no es mala onda. Al contrario, es súper buena onda. Ya lo vas a conocer. Se supone que él tiene que estar acá. Se va a llevar una sorpresa cuando me vea. Bueno, cada uno en su onda, po. Yo también tengo mi onda. ¿Cómo, Felipe? ¿Otra onda más? No es otra onda más. Es la Anto. Esta es una onda en serio. Es de verdad. ¿Tú la conocías, además, po? La Antonieta que vino al matrimonio de la Claudia. Simpática. Claro que ahora andar más o menos achacada porque parece que al viejo lo echaron de la pega. Mira, yo sabía que era un buen proyecto, pero no pensé que lo iban a aceptar tan rápido, tan fácil. Ay, Claudia, no seas modesta. Tus proyectos son geniales. Además, que Tanita no para nunca. Bueno, ese es el problema, que no para nunca. Se lo olvida que está pegando huevo y tiene que cuidarse. ¿Eh? Ay, Javier, hay mujer embarazada que trabajan hasta los 8 meses. Parece mentira que al fin vas a tener un hijo. Desde que lo conozco que quiere tener uno. Mira, yo lo único que espero es que seas un buen papá. No te quepa ni la menor duda que lo van a hacer. Si Marcia se entera, se muere de mentira. Perdón. ¿Y quién es Marcia? Rojo y miel.
miel. Cristian, ¿me puede decir quién es Marce? Una exnovia de Javier. No tiene importancia. ¿Y querían tener hijos? Javier, por favor. No, no tiene ninguna importancia, no al momento de hablar de esto, ¿no? Ay, bueno, perdona, preguntaba por curiosidad, ¿no? Discúlpenme. Podría ser un poco más delicado, ¿no? ¿Pero qué tiene malo tener una porola antes de casarse? Debería haberte lo dicho, pero son cosas del pasado. Claudia, no es por arreglarla. Pero nunca vi a Javier tan enamorado. No tienes de qué sentir celos. No, si yo no estoy celosa. Lo que pasa es que no me gusta que me oculten las cosas, que me mientan. No, él no te miente. Marcia fue una amiga nuestra. Y sí, ella siempre decía que quería tener hijos con Javier. Pero conste que él no le dio el gusto. Bueno, ¿por qué no hablamos de otra cosa? ¿Y tú, Cristian? ¿Quieres tener hijos? Me encantaría. Pero falta un tiempo todavía. Primero tengo que convencer a Loreto que se case conmigo. Seguimos con la sorpresa. ¿La Loreto? No es ninguna novedad. Fue conmigo Uruguay, ¿no? Sí, pero yo pensé que eran amigos. Ese fue nuestro primer paso. Pero ya lo dimos hace mucho tiempo. Estoy enamorado de tu mamá. ¿Usted enamorada? Sí, ¿cuál es el problema? No problema ninguno, ¿sabe, Margarita? Uruguay anduvo cambiando a la Loreto. No, Cristian me cambió. Ese joven es que yo conocí, ese fue hermoso. Sí, sí. Oh. ¿Cierto que es hermoso? ¡Ay, qué alegría, señorita Loreto! Oiga, ¿y a mí? ¿Por qué no me felicitó cuando yo me enamoré? Le vine con la noticia que estaba enamorado de Antón. ¡Ay, que a usted se le pasa súper luego lo muerto! Claro. Eso era antes. Ahora es distinto. ¿Por qué? Me voy a casar. Ay, Felipe, te volviste el loco. ¿Qué le echaste a Barbarroja, Margarita? No, hombre, sí. Estoy de vuelta. ¿Podías haberme avisado dónde estabas? No, sí, lo hice, papá. Lo que pasa es que aquí no había mucho interés. Eres muy tontita, ¿no? ¿Cómo se te ocurre que no va a haber interés? Mi reina. Mi chicoca. Mi niñita. Papá, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué dejaste que ella se quedara? Si ella no era más importante que yo. Claro que no, por supuesto que no. Y no me digas esas cosas. No, es que me duele aquí, aquí. ¿Saben qué? Yo creo que es bueno y tiempo para que empecemos a conversar como una familia. ¿Les parece? ¿Eh? Margarita, ¿por qué no nos traes un café? No, ¿cómo? No, 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 no. Claro, porque si es una ocasión tan especial y vamos a hablar como familia, papá, ¿por qué no abrimos una botella de 12 años que hay una de whisky porque está gritando esa cosa, ¿no? Bueno. Ah. Bueno, sí, sí. Ya, ya, Margarita, sí. Tráete hielo también, por favor. Y le traes esa botella al caballero este. Bueno, hay algo que quiero decirles. De verdad. Ustedes son lo más importante para mí. Aunque no lo parezca. Ustedes son mis hijos. Y eso nunca va a cambiar. ¿De acuerdo? Sí, sí, yo estoy de acuerdo, sí. Ahora, como somos una familia, yo creo que es importante que nos comprendamos unos a otros. Ahora, papá, eso, no sé, pues, es un poco tirado a las mechas, ¿no? Felipe, esto es en serio. En serio, porque hay una decisión que yo quiero que la tomemos en conjunto. ¿Y yo? ¿Puedo participar de esa decisión? ¡No me echaron! Las criaturitas deben saber que no me echaron, pues. Aunque suene técnicamente parecido, no es lo mismo. Que técnicamente parezca o no, para el caso es lo mismo. ¿Cómo que es lo mismo? No, pues, Sonita, no. Echan a la gente que roba o algo así, pero a mí me cesaron de mis actividades por exceso de mala salud, nada más. Andrés, 56 permisos médicos en un año. 56 no es mucho, pues, no es mucho. Bueno, bueno, pero ahora no importa. ¿Cómo que no importa? ¿Cómo que no importa? Yo perdí mi trabajo, pero no mi dignidad. Y las niñas deben saber que a mí nadie me echó del banco, baby. Pucha, ahora todo el mundo sabe que mi papá lo echaron y que hizo el loco en la tele. Ahora, ¿qué vamos a hacer en el colegio? Mariana, lo importante no es lo que digan en el colegio. Ah, claro, porque tú no vas.
Oye, yo no me pienso ir a vivir otra parte si venden el departamento, ¿eh? Ay, ¿dónde estás a ir? ¿Dónde los 408? Llegó otro. Niñitas, vengan a la mesa, por favor. Mamita, ¿qué pasó con mi papá? Vengan a la mesa, ahí se van a enterar. Bien, bien, antes necesitamos algo. Y que ustedes entiendan los cambios que se han de suscitar al interior de nuestra familia. Me pareció fundamental que ustedes sepan, ¿no? Con total y absoluta claridad, las razones, los motivos técnicos de mi cesación de actividades. Mamá, yo te quiero... Por favor, mijita. Porque como les explicaba, un hombre que ha trabajado con pasión, con ahínco, con mamá, sacrificio durante... Dijiste que no iban a contar. Oye, mijita, le estoy explicando con meridiana claridad todo lo que nos pasó, pues. Mamá, eso es lo que yo quiero, pues. Queremos saber qué es lo que va a pasar con nosotros. Sí, papá, porque tus explicaciones técnicas no salvan a nadie. Bueno, pero no hablemos del asunto técnico. No hay que lamentarse. Hay que seguir viviendo. De eso se trata. Sí, pero si el papá no trabaja, el papá va a trabajar. Yo me voy a dedicar a la florería y el papá se va a dedicar a la casa. ¿Cómo? ¿A la casa? Sí. El papá va a hacer las cosas de la casa y se va a dedicar a cuidarlas a ustedes. Eso es el trabajo del papá. Escucha, Max. Lo que le pasó al pobre Andrés fue por culpa única y exclusivamente de la falta de responsabilidad de tu tío Félix. Así que yo les rogaría a los dos, escúchenme bien, que por favor me ayuden y que dejen de prestarse para que su tío los use para hacerle otra grande al pobre Andrés. Tía, el padrino está arrepentido, de verdad. Si él quiere venir yo no sé acá... lo que quiera ni me interesa lo que quiera, mijito. Lo único que te voy a decir es que no voy a permitir que Félix se meta de nuevo en cosas que no le corresponden. ¿Lo dices por don Alcides? Por todo, por... Bueno, sí. Sí, claro. Por Alcides principalmente. Mira, mamá, yo tampoco me quiero meter en las cosas, pero... ¿Por qué Alcides estaba tan interesado en el matrimonio de la Claudia? ¿Por qué quería tener el video? Me imagino que él no debe tener nada con la Claudia, ¿no? ¿O sí? Fernando es un tipo muy peligroso. Le ha hecho daño a muchas personas. Acuérdate que trató de matar a Rodrigo. Y a mí nadie me saca de la cabeza que el padre de Rodrigo, don Pedro, también lo mató él. Oye, realmente, yo creo que Fernando es egoísta, es ambicioso, todo lo que quiera, pero no creo que sea un asesino. Yo lo vi muy agresivo, Graciela. Lo que pasa es que lo tapa con sus mentiras. Es un tipo que está herido y quiere vengarse, Graciela. Graciela, vámonos a Santiago, aunque sea por un tiempo, pero vamos. Pero, Natita, no puedo. No, pero ¿cómo voy a dejar el campo botado? Ahora vienen las cosechas, pues. Así que te importan más las cosechas. Tu vida corre peligro. Oye, estoy en peligro con Valeria aquí, cerca mío. ¿Valeria? ¿Cómo Valeria no se había ido de aquí? Valeria compró el campo de Rodrigo. Oye, te conté que vino a proponerme que nos asociáramos. La señora Graciela no debería recibir a la Valeria después de todas las cochinas que hizo. La señora Graciela no es ninguna tonta. Ella sabrá lo que hace. Algo raro está pasando. No, Fernando salió y me dijo, ya lleva la avioneta, en la camioneta. Y después no habló nada. Se quedó callado. Bueno, no tendrá nada que decirte. Bueno, pero podría haber dicho buenas noches cuando se bajó la camioneta. Yo iba más nervioso, todo oscuro, ahí pegado al volante y no se veía nada. Y él, sin hablar ni una palabra, no sé. Ay, no le cera, Manuel, ya. Oye. Ay, ojalá no haya más problemas. Mira, por suerte llegó la señorita Bernardita, porque a mí no me gusta que la señora esté sola. Oye, sírveme un juguito, po. Sírvete tú, po. ¡Che! No hay salvo en esta casa. Me gustaría poder acompañar a mi mamá en los troncos. Yo sé que ella me necesita. Creo que te vas a volver loca. Yo la constructora, el campo, estar casada, es mucho. Si siempre te ha gustado el campo, seguramente vas a volver a... La tierra ya. Yo, fíjate que no podría vivir en el campo. Yo sí. Ay, yo soy igual que tú, Javier. Un día en el campo y ya el smog me tira. Bueno, ¿vamos a otro lado? ¿Les parece? No, yo estoy cansada y me quiero ir a acostar. Sí, buena idea. No, yo me voy al Mississippi porque la Katy me está esperando.
No, sí, relaja. ¿En serio? Sí. Yo lo siento. ¿Todo bien? ¿Van a pedir algo para comer? No, estamos ok. Oye, Rodrigo, ¿no te molesta que yo baile con Lucía? No, Mauro, no. No, de verdad. No, en serio. Es que mira, que me encanta bailar y este tema en especial... No, lo sé, no. Bueno, ¿tú quieres bailar? Por mí no, no hay problema. Ya, sí. Ya. Yo no sé bailar muy bien. No, pero... yo tampoco. Pero... Permiso, chico. ¿Quién baila? Rodrigo, amigo, sí. Todo el mundo. Sí. Hola. ¿Perdón, interrumpo algo? Más o menos. Estábamos conversando con la Katy acerca de las relaciones familiares. No, mentira, eso. Estamos hablando de ti. Sí, bueno, cosas de nostalgia, nada especial. Yo me voy, po. Mejor. Así lo dejo solo. ¿Ya? Chao. Bueno, ¿y cómo te ha ido? Bastante bien. Bien, ¿eh? Sí. Vamos al grano. ¿Echarte de menos, sí o no? A veces. No, Felipe, no quiero salir. No, porque estoy deprimida, pues. Bueno, ¿cómo no voy a estar? Se quedó sin trabajo nomás. No, no sé qué vamos a hacer. Bueno, pero ¿cómo no? Si yo soy parte de esta familia, ¿no? Felipe, te estoy hablando muy en serio. ¿Tengo voz de chiste? No tengo voz de chiste. Ya, ¿y sabéis por qué? Porque no es un chiste. Estoy hablando en serio, Antonieta. Me quiero casar contigo, ¿ok? Tampoco estoy hablando para rellenar el espacio ni para decir cualquier cosa. Es en serio. No, pero no tiene para qué ser tan rápido tampoco. O sea, igual es algo serio que hay que pensarlo mejor. Pero si no estoy siendo pesado, Antonieta, igual, no sé, pues no me esperaba un sí tan rápido, eso es todo. ¿Aló? ¿Aló? Permiso. ¿Aló? ¿Anto? ¿Felipe? ¿Aló? ¿Estás ocupado? Sí, más o menos, está hablando por teléfono, sí. Perdona. Oye, ¿sabes lo que pasa? Que hay que tomar una decisión. Si el papá no le dice a esa tipa que se vaya de la casa, tenemos que hablar con la mamá. Porque la casa es nuestra. ¿Sabes qué? Me da lo mismo. Si el viejo está enamorado, que se la traiga para acá. No, Felipe, es que no puede ser, ¿entiendes? No puede ¿Pero ser. ¿Pero por qué no puede ser, Loreto? Si el viejo está enamorado, bien, pues a lo mejor le sirve para no estar tan amargado. Total, la vieja, o sea, tu madre y mi madre, nunca le dio boleto al papá. Entonces que en otro lado, pero no con nosotros. Igual me voy a ir a un departamento. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Me voy a casar? Pues te conté que me iba a casar, ¿no? ¿Me voy a ir a un departamento? Felipe, estoy hablando en serio. Quiero hablar en serio. Oye, yo estoy hablando en serio. De hecho, no había hablado nunca tan en serio en mi vida. Loreto, yo me voy a casar la próxima semana. Ponle la firma. Es tan fácil perder la razón. Enseguida, algunas escenas del próximo capítulo de Rojo y Miel. Tu nombre mis labios, tus ojos, mi corazón, tus besos enamoraron los míos, tu risa enamoró mi canción. Me llamas, dime.
Nuestros agradecimientos a Hotel Naquilán. Los éxitos juveniles y las canciones de amor en un cassette con la pasión y dulzura de Rojo y Miel. Otro éxito Televisión Nacional de Chile y Música Visión. ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Qué está pasando en mi casa? Ok. Entonces, ¿qué te parece si hoy día ubico tu oficina, te presento y empezamos a trabajar mañana? Ok, muchas gracias. Te lo agradezco. Gracias. Bienvenido, ¿eh? Gracias. No, veo una película mientras tengo algo. Ya, pues ahí van las llaves. No me demoro nada. Chao. Te vi en el pub y dije, me gusta. Eres mentiroso, tú. Pero ¿por qué crees que te seguiste para la noche? Seguramente Fernando está detrás de ella, apoyándola. Ah, o sea, tenemos a Fernando, a Valeria, a Alfonso y a Carla. Pero yo no les tengo miedo, Renato. Creo que es mejor que le tengas miedo, Graciela. Las visiones de Bernardita son muy claras. Alguien trata de matarte. Me trató de una manera muy humillante, pero se va a arrepentir. Te juro que se va a arrepentir. Voy a terminar con Graciela. Puede terminar con su sombra. Rojo y Miel. Algún día tú estarás aquí conmigo.